no se ha visto una producción tan grande en 1979 y 80, ¿no? Que llegó a casi al 60% de la utilización de los lubes. Hoy tenemos ni siquiera el 10% de los lubes, ¿no? Con toda la situación. Otro es el tema del plan de cierre de brechas. Sí. El oleoducto empezó a funcionar en 1977 y desde el 2009 no bombeamos 30.000 barriles. Desde 2009 ya no logramos tener el break-even de volumen de bombeo. Pero bueno, esperemos que prontamente podamos recuperar esta actividad. Muy bien, datos ahí. El otro es con respecto al plan de cierre de brechas, ¿no? El plan de cierre de brechas, si bien es cierto, hemos trabajado, Schwarber está pasando acá con nosotros, y hablaba, por ejemplo, de un tipo, como se está haciendo en Piura, ¿no? Con una especialización y forma como es que las inversiones pueden ser tan directas y tan efectivas. Eso lo planteamos también cuando presentamos en el año 2019 a la PCM, un modelo como se está llevando en Piura. No hicieron caso, nosotros complementamos el plan de cierre de brechas que estaba con 6.000 millones, le llevamos a 12.000 millones de soles y le pusimos dos cosas más, Meotomás. Eso que hablaba de jóvenes, incorporamos para el desarrollo territorial, tienen dos cosas, entre otras, jóvenes y mujeres. Las mujeres y los jóvenes es el elemento básico para generar gobernabilidad en el territorio. Impulsamos 12.000 millones de soles más. No, del plan de cierre de brechas, pero se quedó ahí. Pero el plan de cierre de brechas, si ustedes lo han leído, yo sé que sí, hay un punto que me parece importante y que es la clave para el tema de desarrollo, es los nodos de desarrollo, los núcleos dinamizadores de desarrollo. Si ustedes ven ese núcleo de dinamizadores de desarrollo, si sea el plan de cierre de brechas, tienes el fondo de fideicomiso, ¿no? Que debe hecho es un fideicomiso de 200 millones de soles, si es que no se active en paralelo, este es núcleo de dinamizadores de desarrollo, va a ser imposible de que exista algo de gobierno. En todo caso, se va a comenzar a retrasar la gobernabilidad si es que no se trabaja en paralelo. Este que parece sumamente importante y que en Costa Rica, en Centroamérica, el BIC lo había llamado una estrategia económica espacial, ¿no? Le incorporó la PCM, pero si no se lleva a cabo, no se implemente ese núcleo de dinamizadores de desarrollo, yo creo que el proceso de desarrollo territorial, sobre todo en comunidades, se va a comenzar a ralentizar. Solo es cuatro hojas, 5 minutos. Ok, justamente voy a tomar la hilazón de lo que mencionó Tommy, gran amigo mío, sobre lo que mencionó el oleoducto, ¿no? Es cierto, el año 77 arrancó el oleoducto a producir y ha tenido sus buenas épocas de producción y ahora lamentablemente no produce nada, pero por temas sociales. Aquí viene el ESG, Environmental, Social and Governance. Y acá hay un tema, para que no produzca el oleoducto y no produzcamos toda la área, tenemos el ESG, la parte social, es un factor importante. El otro es el Environmental, que le mencioné, los permisos, la permisología, y la gobernanza, cómo se maneja todo esto. El ESG es clave para solucionar esto. Entonces, cuando empezamos a producir nosotros en el lote, nos dimos cuenta lo que pasaba con el tema social. Y justamente idea de Manolo, era, oye, mira, el mismo año que arrancó el oleoducto a producir, el oleoducto norperuano, el mismo año arrancó a producir el oleoducto de Alaska, el mismo año, casi. Pero cuando arrancó a producir el oleoducto de Alaska, el gobierno dio 2.5 de fondo de lo que es la producción para lo que es un fondo social a las comunidades a lo largo del oleoducto. Entonces, hoy por hoy, han pasado 40, 50 años, el oleoducto norperuano está parado, porque lógicamente hay mucho tema social ahí que hay que resolver, pero el oleoducto de Alaska sigue produciendo y toda esa gente tiene ese 2.5 de fondo social y hoy por hoy ellos han agarrado la mitad de la plata, la han dejado para obras de desarrollo y la otra mitad para vida postpetróleo. ¿Tú sabes cuánto tienen para vida postpetróleo ese fondo social? Más de 80.000 millones de dólares
Más de 80.000. Lógicamente, mientras el oleoducto de los peruanos pasaban 120.000 barriles, allá sí pasaban casi cerca de 1 millón de barriles. Hay una diferencia. Pero el concepto es el mismo, el volumen. Entonces, la cuestión, y es a raíz de eso, me agarré el tema del oleoducto, es que nosotros decidimos generar el 2.5% de la producción fiscalizada de Bretaña. Quiere decir que nosotros producimos del lote 95, entregamos cada mes, pagamos las regalías al Estado peruano, a Perú Petro. Y de allí, lógicamente, se dispone el canon y los pagos, pagamos nuestros impuestos. Y fuera de eso, de nuestro propio peculio, hemos sacado el 2.5. ¿Para qué? Para dárselo a la comunidad del distrito productor, a las 18 localidades del distrito productor de Puinagua. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque finalmente viene otro tema. El canon que debería llegar a estas comunidades no les llega. Por eso no tienen luz, no tienen agua, la educación. Pero por lo menos nosotros, con este poquito, vamos a generar esto. Entonces decidimos crear, y este fondo, con un fideicomiso que se ha establecido y que a la larga las propias comunidades manejen este fondo, pero para proyectos, y la mitad para vida post-petróleo. Estamos en ese propósito ahora trabajando para generar eso. ¿Y por qué no de repente también hacerlo en el oleoducto Perú? Entonces todos se benefician, todos tienen su 2.5, y ese oleoducto nadie te lo va a parar. De la misma cosa, por eso queremos que no nos paren a nosotros. No para producción, tú eres beneficiado con 2.5. Para la producción, tienes menos 2.5. Hacen los cálculos y los vamos a enseñar con dibujitos y con cuadraditos y con manzanitas para ver lo que uno se beneficia. Mira, las comunidades. Entonces, hoy por hoy estamos haciendo ese cálculo y nosotros decidimos desde enero de 2022 empezar a aportar el 2.5 en un fondo, en una cuenta bancaria. Ya llevamos un año, un mes. Ahorita depositamos, creo que depositamos las regalías, porque la misma fecha las regalías depositamos en el fondo, para que esto sea para este fondo social de las comunidades. Lógicamente vamos a hacer, se está haciendo un reglamento para que las propias comunidades tengan sus propias elecciones y tengan va a ser un fideicomiso bien cerrado para que realmente ellos se beneficien y sientan que el petróleo tiene que fluir. No tiene que haber paralizaciones para que lógicamente se siga moviendo la rueda de la industria del petróleo, ¿no? Eso es más o menos una idea que tenemos, que creo que la vamos a aplicar, y no solamente es eso, sino aplicar tecnología, aplicar lo que es mucho apoyo social. Tenemos un importante aporte que hacemos a las comunidades, y tú puedes ver, cuando llegamos la primera vez a Bretaña, tú ibas a las tiendas de Bretaña, a las casitas, y tú veías pues que las tiendas te vendían 3 cigarritos, una cajita de fósforos. Eso es lo que te vendían las tiendas, ¿no? Roger, ahora tú vas, te venden celulares, te venden juguetes, ¿no? Nosotros damos luz a la comunidad y damos luz a todo. Incluso hemos regalado también un bote a Saramuro, porque también ellos querían algo de ganancia, porque no recibían nada. Bueno, hemos dado un bote para que ellos permitan, lógicamente tuvimos reuniones con ellos. O sea, el tema social es algo clave acá. Tenemos los recursos, sí, tenemos la ingeniería, sí, tenemos los proyectos, sí, pero si no solucionamos el tema social, tenemos un issue. Tenemos que solucionar el tema social. Son peruanos tan inteligentes como nosotros, mucho más vivos que nosotros, tienen todo el derecho a tener. Yo me acuerdo que he tenido con el CARE, que esto que habían antes, yo he ido a dos, participé de dos cursos que di a la gente nativa que venía aquí a Cieneguía, y yo me acuerdo que daba estos cursos, y la gente inteligentísima, todos, absolutamente todos. Me acuerdo que fui a Huacrachiro, una de las primeras veces, siempre lo cuento esto, y me acuerdo que fui con Manolo, fuimos a conocer Huacrachiro, que era una comunidad que quedaba cerquita. Y llegamos y vemos las casas lógicamente de madera, ustedes saben, los metro y medio de altura para la escalera de subir, un techo de calamina con hueco que se caía, y en la cola había como
8 o 10 personas de 17 o 19 años con dos o tres niños al costado con los mocos que le caían por la nariz, llorando, esperando la atención médica. Cuando entramos no había médico, había un técnico dental que atendía y que tenía un estetoscopio en un lado cortado, roto, y tenía una pequeña refrigeradora chiquita que tenía dos medicinas dentro de la refrigeradora y esperaba atender a todas esas madres. ¿Cómo? No puede ser. Fuimos a... Era el mes de julio del 2019. Había habido el terremoto en Yurimagua, creo, fue en mayo, marzo. Mayo, va. Fuimos ahí, eran tres meses, y el colegio que había entregado el gobierno, con el anterior presidente, se había caído, se había desplomado. Cuando fuimos a ver, bueno, mi esposa es arquitecta, así que algo aprendió de ella, fuimos a ver, las columnas que tenían este colegio eran de un cuarto de pulgada. Las columnas tienen que ser por lo menos de media, de tres o uno, ¿me entiendes? O sea, no puede ser. Entonces, eso es que algo que se puede llamar, como dice Tomás, corrupción. Y la gente, entonces los niños no estaban en el colegio. ¿Dónde estaban? Se habían alquilado casas antiguas, que estaban viejas y que ahí estaban sus clases. Fuimos a una de estas casas para saludar a los niños. Estaba en una mesa, subimos. Saluden a los visitantes. Buenos días, señor. Arriba, Perú. Los niños en camisa blanca. No sé si estaban preparados para nuestra visita, pero así fue. Y de repente, a ver, dibuja todo el Perú ahí. Somos libres, cantaron. Y uno de ellos fue corriendo para llegar a dibujar el Perú en la pizarra. Y a la hora que yo vi que el niño corría, yo estaba en la puerta, vi que el niño saltó, ¡pac!, y se iba a correr. Y cuando regresó, gracias, dibujó el Perú, y después saltó. Yo me acerco, ¿por qué salta? En el piso había un hueco. En el piso había un hueco. No habían puesto ni siquiera una madera. Niños tan inteligentes o mejores que nosotros no tienen la oportunidad del desarrollo o del beneficio social. Entonces, eso impacta. Los chicos inteligentísimos se quedan y se pierden. Finalmente se vuelven y llegan a otros fines, ¿no? Entonces, tenemos mucho recurso y yo creo que lo más importante es la gente. Hay que acomodar eso, hay que ajustar, hay que dar el beneficio para que ellos se sientan que esto tiene que fluir, ¿no? Y de la misma manera, igual, cuando nosotros, el lote 107, igual, cuando empecemos a perforar y a producir, igual, el 2.5 para la comunidad del distrito productor. Va a ser así, para que se beneficie, fuera de que reciba un canon adecuado. Y la otra cosa, lógicamente, el gobierno es que tiene que haber una redistribución justa del canon. No puede ser. Bretaña debería recibir, por ejemplo, creo que 3-4% y recibe 0.3%. Ha recibido creo que 20.000 soles y debía recibir como no sé cuántos millones de soles. Y es el distrito productor. Entonces, yo creo que esos datos lo sabe mejor ya me está cortando, así que mejor lo dejo ahí. Gracias. Sí. ¿Sabes cuánto está el Fondo Social de 2.5% sobre la base que no da Perú Petro todos los meses? Hemos calculado sobre esa cantidad más o menos 36 millones de soles que en el año 2022, entre enero y diciembre del 2022, Petrotal ha puesto, está ahí, intangible, ¿no? 36 millones de soles solamente para esa comunidad, ¿no? Chale.